Buenos días, gracias por acompañarnos un día más aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y gracias por acompañarnos aquí esta mañana aquí en el foro. Bueno, el día de hoy nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 98. Con más ganas, chicas, nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 98. Ok, muy bien. Bueno, chicas, vamos a empezar. El día de hoy estas chicas nos traen una lectura en atril. Y bueno, cada una nos va a leer un poco de lo que nos traen preparado. Pero antes de dar inicio a este programa, vamos a iniciar por presentarnos. Aquí también nos acompaña la profesora. Iniciamos con usted, profesora. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura López Guevara y estamos trabajando en la asignatura de español en la técnica 98. Buenos días, mi nombre es Sofía. Mi nombre es Mariana. Mi nombre es Michelle. Ok, muy bien, chicas. A ver, platíquenme tantito. ¿Ustedes de qué grado son? Somos de tercero. De tercero, ok. Entonces están a punto de irse, ya nada más les queda como un mes y medio. ¿Y cómo se sienten, chicas? ¿Nerviosas? ¿Ya que están a punto de presentar su examen con mi PEMS? ¿Qué sienten? Pues sí nos sentimos nerviosas, pero pues con toda la actitud. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, ¿ya habían venido antes aquí a DGSTV? Yo no. No. Bueno, pues qué padre, porque antes de que se vayan están viviendo esta experiencia aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y bueno, chicas, les cedo las cámaras completas para que ustedes den inicio a sus lecturas que nos traen preparadas. ¿Les vale? Vale. Ok, adelante. Bueno, yo les voy a leer un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, titulado Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida atáis y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada.
más entre el enfado y pena, que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejándose enhorabuena. Dan vuestras amantes penas, a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada, o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga, o el que paga por pecar? Para que no os espantéis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las busquéis. Dejar de solicitar, y después con más razón, acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Gracias. Bueno, yo voy a leer una lectura sobre ética y moral para jóvenes. Se titula El lobo y el perro. Cerca de un bosque había una vez un lobo tan flaco que no tenía más que piel y huesos. Su flacura la debía, entre otras cosas, a que no podía acercarse a los ganados, pues estaba protegidos por los perros guardianes. Por eso, solo de vez en cuando podía meterle el diente a un poco de carne. Un día, el lobo estaba acechando el rebaño de ovejas para ver si la suerte lo ayudaba a alcanzar y poder cazar un poco de carne. Encontró un perro mastín que se había extraviado. El animal era rollizo y lustroso. Se veía que estaba bien alimentado. El lobo lo hubiese atacado de buena gana para servir un buen almuerzo en el día. Pero, con mucha sensatez, pensó que tenía que emprender una batalla y que el enemigo tenía trazas de defenderse bien. Por eso, el lobo decidió acercársele con la mayor cortesía y entablar una conversación con él. «Te felicito, amigo. Tienes un hermoso cuerpo», dijo el lobo. «Amigo lobo, tú no luces tan bien como yo, porque no quieres», contestó el mastín. El lobo lo miró asombrado. «¿Cómo que no quiero? A mí me gustaría estar tan bien alimentado como tú». «Entonces, deja el bosque», repuso el perro. «Los animales que en él guarecen son muy desdichados, muertos siempre de hambre. Ni un bocado seguro, todo a la suerte, siempre al acecho de lo que sea». «Es verdad», dijo tristemente el lobo. «Cada día que amanece me pregunto si tendré un buen almuerzo, y cuando llega la noche casi siempre voy a dormir con la barriga vacía». «Entonces, no lo pienses más», repuso el perro. «Sígueme y tendrás mejor vida». «¿Y qué tendré que hacer?», preguntó el lobo, que desconfiado sabía que nada era gratuito en esta vida. «Casi nada», repuso el perro. «Tienes que proteger la casa, perseguir a los ladrones, jugar con los de la casa y complacer al amo, obviamente. Con tan poco como esto, tendrás a cambio huesos de pollo, pichones y además algunas caricias». Yo voy a leer un poema titulado Endechas, de Sor Juana Inés de la Cruz. Llegó hace aquel día, gran señor, que el cielo destinó dichoso para natal vuestro. Suma el sol la cuenta que escriben aquellos de estrellas guarismos, rasgos de luceros. El dorado torno que devana en bellos hilos de sus rayos claros crecimientos, de los 12 signos con huellas de fuego. Pisó ya otra vez los varios aspectos, ya, otra vez. Ha visto los opuestos ceños del alemán frío y el adusto negro. Ya ostentó otra vez, con varios efectos, primavera, estío, otoño e invierno. Ya ausente y ya cerca, ha dado al noriego, ya perpetuas sombras y ya lucimientos. Ya otra vez, la rueda voluble del tiempo, cláusulo del giro, un círculo entero. ¿Quién que el tiempo duda? ¿Quién duda que Febo los repite ufano por ser años vuestros? Y yo más que todos, gran Tomás excelso, que más obligada a celebrarlos debo, yo, que a vuestros pies ponerme no puedo, porque la fortuna se opone al deseo. En prendas de fe, en señal de feudo, que mi corazón debe a vuestro imperio, estos os envío, mal formados versos. En quien la verdad es solo lo bueno, no os quiero decir que pido a los cielos, ni que duréis siglos, ni que seáis eternos, que estos cortesanos modos lisonjeros son de los palacios, no de los conventos, que ni aun de esa suerte tengo por cierto, el querer que el mundo os logre perpetuo. Gentil Alejandro lo juzgó pequeño,
pues ¿qué hará un tan grande católico pecho? ¿Quién puede aspirar a pisar luceros? ¿Ha de contentarse con caducos premios? No, señor, que será avaro el deseo, que pudiendo más, solicita menos. Lo que yo con Dios para vos pretendo, es tras larga vida el descanso eterno, gozando de aquel cuyo nacimiento, en prendas de gloria, quiso unir al vuestro. Ok, muy bien. Bueno, ya que tuvimos aquí a la presentación de las chicas, felicidades chicas, lo hicieron muy bien. Y bueno, vamos a platicar un poquito más de esto, hacer con ellas. A ver chicas, platíquenme, ¿cómo fue que eligieron estas lecturas? Pues al menos yo este poema de Sor Juana Inés de la Cruz ya habíamos tenido la oportunidad de hacerlo con la maestra, hacer una presentación, pero a mí me agradó para elegirlo hoy porque es un poema que de algo tan simple que podría parecer el un año más para alguien, Sor Juana lo convierte en unas bellas palabras para realmente agradecer el estar un año más con alguien. Por eso yo es que elegí este poema. Ok, muy bien. A ver, ustedes, sus otras compañeras, ¿por qué elegiste la lectura que nos presentaste? Bueno, pues en la lectura habla de que no todo lo debes de dejar a la suerte. Si realmente tú quieres algo, tienes que salir a buscarlo y luchar por él. Prácticamente es eso. Ok, muy bien. Y tú por último, ¿por qué el de Sor Juana? Porque Sor Juana en este poema nos transmite cómo a las mujeres antes no se les daba tanta importancia como hasta el día de hoy. Entonces creo que este poema nos transmite que tenemos que tener una comunidad de igualdad y respeto hacia todos. Ok, muy bien. A ver, usted, profesora, ¿qué nos puede decir? ¿Usted las ayudó a buscar las algunas lecturas o en qué, cómo fue la forma en que usted las apoyó a estas chicas? Bueno, primero que nada se dio el apoyo con el programa de fomento a la lectura y después el mismo programa da apertura a diferentes tipos de lecturas. Son lecturas en las que ellas se han acomodado y sobre todo les han dejado un sentimiento, que es lo más importante, no nada más hacer una lectura, sino realmente tener una comprensión de ella y que te deje algo de vivencia especial en cada una de ellas. Ok, muy bien. Usted me comenta, usted nos comentó al principio que es profesora de español. Así es. Ok, es profesora de español y usted es como si usted también, o sea, como que también agarra parte de español y parte de lo de fomento a la lectura para motivar a los chicos, a sus alumnos, a que también se integren un poquito más a esto de leer. Exactamente, estamos muy preocupados en el ámbito general en apoyar a los jóvenes a que tengan más difusión y que tengan más gusto por la lectura, ya que con el desarrollo de la tecnología pues se ha ido dejando atrás. Entonces es lo que hacemos en la 98 como maestra de español, como responsable de la biblioteca, fomento demasiado la lectura en mis alumnos. Ok, muy bien, eso me parece perfecto porque es algo que la mayoría de todos nosotros debemos de tener, ¿verdad? Fomenta la lectura y leer un poquito más de lo que tú desees y lo que más te guste. Platíquenos también un poquito más, chicas. ¿Cómo fue que hicieron cómo fue que las eligió la profesora o ustedes solitas porque les gusta la lectura dijeron, no, yo quiero ir al programa de DGSTV para leer porque me gusta? ¿O por qué motivo fue que se animaron a estar aquí hoy con nosotros? Pues nos hicieron la propuesta y las tres accedimos porque somos de las alumnas que intentamos transmitir sentimientos a través de la lectura. Entonces se nos hizo buena la propuesta y accedimos. Ok, muy bien. ¿Qué más me pueden decir, chicas? ¿Qué tipo de lectura les gusta a cada uno? Porque me imagino que si les gusta, pues hay como que ciertos libros que les llaman la atención, ¿no? O han leído. ¿Nos podían platicar un poquito acerca de qué tipo de lectura les gusta? Pues a mí, en lo personal, me gustan los poemas, así como el que venimos a presentarles. Y también a mí me gustan algunas novelas juveniles y algunas románticas. Ok. A mí, en particular, siento que me gusta leer de todo, pero me llama más la atención novelas como dramáticas o muy románticas,
pero que siempre tienen algo de drama, para que siempre te mantenga como esa emoción, y sagas en las cuales siempre tengas un seguimiento para tener cada tiempo un libro más que leer y no quedarte sin leer algo. Me gusta mucho sagas que son como de ficción, que no siempre es tan real, pero que te haga sentir algo cuando leas los libros. Ok, muy bien. Y Bueno, a mí me gustan igual así como los de drama, como de chavos, y también me gustan como hay unos libros que te hacen reflexionar así súper, wow, dices, ¿sabes? Es que realmente cuando lo lees y entiendes, se te queda tan grabado la reflexión. Entonces a mí me gustan esos libros que tienen como ese mensaje que intentan transmitir. Como que una moraleja, ¿no? Como que te dejan una enseñanza, una reflexión para decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Y bueno, como las películas, ¿no? Que también te dejan como cierto tipo, como que hasta te hacen resaltar tus sentimientos, ¿no? Sí, sí. Está muy bien, está perfecto. Profesora, bueno, estamos casi a punto de cerrar el programa. Profesora, ¿usted nos puede decir un poquito más de lo que hace y trabaja con sus alumnos y de unas cosas que haya trabajado con ellas estos últimos días para venir aquí? Bueno, pues estuvo haciendo el refuerzo de la lectura. De antemano sé que son niñas que hacen el trabajo muy bien, por eso se les hizo la propuesta. Se estuvo tratando sobre todo de que se relajaran, de que no se sintieran nerviosas y sobre todo que son seguras de sí mismas. Entonces es lo que manejamos en el aula, la seguridad ante todo, y es lo que te hace ser mejor persona y sacar adelante tu trabajo con excelencia. Ok, muy bien, me parece perfecto. Bueno, chicas, ya estamos así, les digo, a punto de despedirnos. El tiempo se va de volada, ni se sintió, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron a gusto aquí en el programa? Sí, la verdad me gustó mucho el poder, no sé, transmitir o leer algo que realmente a mí me gusta. Me gustó mucho la experiencia, a pesar de que fue un pequeño tiempo. Sí, fue muy emocionante estar aquí, presentarnos, ¿sí?, para poder transmitir lo que nosotras sentimos con leyendo todo esto y lo confiadas que somos. Ok. Bueno, a mí también me gustó muchísimo porque, bueno, es algo nuevo y creo que se recuerda, entonces me gustó, aunque fue poquito, pero me gustó. No sé, como dicen, lo que importa es la calidad, no la cantidad, ¿verdad? Aquí aplico eso. Bueno, me parece perfecto, chicas. Bueno, ¿le pueden dar, por último, ya para cerrar, cada una de ustedes, un consejo a todos sus compañeros de comunidad, de escuelas secundarias técnicas, para invitarlos a leer, para que se adentren un poquito más a todo esto de lo que es la lectura? Bueno, yo les aconsejo que busquen libros que les llamen la atención, no solo se queden como en un tema o en una clasificación, sino que vayan más allá y que tengan un amor por la lectura. Okay. Yo les aconsejo que no se dejen llevar, porque muchas veces, no, más en esta edad no leemos porque si te ven con un libro dicen, es que eres un ñoño o así. Ajá. Pero realmente no creo que un libro marque tu identidad para algo malo, al contrario, creo que tener un libro, leerlo te hace aún más persona que los demás, porque tu intelecto es el que está yendo más allá que el de ellos. Entonces, sean ustedes y no se dejen de llevar por algo que ellos dicen, porque al final el bien o el mal va a ser para ustedes. Muy sí, bien, no hay que estereotipar. Perdón. Yo les aconsejo que igual fomenten mucho su lectura, porque pues con las lecturas pueden ayudar a que su imaginación vaya más de lo que pueden hacer. Todos tenemos más capacidad de hacer lo que hacemos, y pues simplemente busquen lo que a ustedes les agrade y que les guste. Y profesora, ¿un consejo que le pueda dar a la comunidad de escuelas secundarias técnicas? Los libros te llevan a comunidades inesperadas, países que a lo mejor no podemos visitar de una manera próxima. Echa a volar demasiado tu imaginación, te da seguridad y te abre el panorama que la vida, aunque pueda ser difícil, allá afuera es un lugar muy bonito para vivir. Vale la pena vivir y vale la pena leer. Ok, me parece perfecto. Bueno, muchas gracias, chicas, qué bueno que nos acompañaron, lo hicieron perfectamente. Y bueno, ya ahora sí, ya nos vamos, pero antes de irnos vamos a mandar nuestros saludos. ¿Les parece si empezamos por allá para mandar tus saluditos? Un saludo a mi mamá, que estaba más emocionada que yo por esto, te quiero. Igual a mi mamá y a una compañera que
claro, nos dijo que nos iba a ver, se llama Alexandra. Saludos, Alexandra. Igual un saludo a mi mamá, que igual nos está viendo en estos momentos, y un saludo para todos mis amigos de la 98. Ok. Profesora. Pues agradecer a nuestra directora, la maestra Ernestina Alonso Baena, a todos nuestros compañeros que dieron las facilidades y a los padres de familia por darme la confianza de traer a sus hijas. Ok, bueno, a ver, un saludito. Perdón, más. Un saludo, no, no te preocupes, adelante. Un saludo para Jimena, Fernanda, Celina y Alexandra, que a pesar de que no se acordaron, estoy aquí. Ok, me parece perfecto. Saludos a todos ellos. Y bueno, hoy nos acompañaron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 98. Ok, muy bien. Bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos. No te despegues. Seguimos aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. No me puedo despedir sin antes dar un saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien nos brinda todo el apoyo para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Yo soy Leslie Flores y me despido. Adiós. Adiós, chicas. Bye. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.